Muy bien, pues nada, Juan Pablo, te dejo, te doy paso y nada, a comentar Dale. cositas de lo que es todo esto del RIG. A ver qué les Dale. parece a los chicos. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Sí. Buenísimo. Bueno, para empezar un poco sobre mí, empecé cuando tenía 13 años, por allá por el 95, usando el 3D Studio Max. Y la verdad, como en esa época no había internet ni nada, o recién estaba empezando, no había mucha más información, sobre todo acá en Argentina, más de la que uno podía conseguir en el manual que venía con el programa. Entonces, la verdad que durante esos años aprendí, digamos, aprendí todo lo que es lo básico del 3D, pero no conseguí nunca información, o sea, me hice autodidacta, digamos. Pero no había información acerca de, a ver, cómo hacer ciertas cosas. O sea, por más que el manual a uno le explicara lo que era un hueso o lo que era una malla, yo por lo menos no tuve acceso hasta mucho después a ejemplos, a cosas de ver cómo estaban hechas realmente. Así que bueno. Terminé el secundario, seguía tratando de hacer, en realidad mi obsesión era hacer personajes, sobre todo realistas, y bueno, después me puse a estudiar cine en la universidad, y cuando terminé eso me puse a trabajar en una oficina, en realidad, medio tiempo, y ahí tuve la suerte de conocer al muchacho que se encargaba de sistemas, que trabajaba con software libre. De 3D yo sí, obviamente seguía haciendo cosas, seguía avanzando, pero nunca hice nada que me gustara, la verdad. Y entonces cuando descubrí lo del software libre, me puse a ver y encontré el Blender, allá por el no, del 2005, creo, por ahí, o 2006. Y la realidad es que con el manual del Blender y con la comunidad, los foros y todo eso, como que me abrió todo un mundo de conocimiento y de posibilidades que la verdad que había tenido latente hasta ese entonces. Y bueno, entonces fue que empecé, o sea, lo primero que hice en 3 meses cuando agarré el Blender fue hacer mi primera versión del Blenrig, que es el rig porque ahora por ahí soy más conocido porque estoy en la Blender Cloud y es con lo que también rigueo los personajes del Blender Institute. Así que bueno, ahí a ver, les muestro la animación, a ver si se llega a ver. ¿Qué hice en los primeros 3 meses que agarré con el Blender? Ver. El sonido no lo escuchan, ¿no? A ver. Igual no importa, o sea, solo necesito que se vea la pantalla. ¿Se ve la animación? De momento no. Sí, la animación Ah, sí. no sé. Ah, está bien, sí, por eso no, el sonido no importa. Bueno, perdón por si está desnudo, por si a alguien le molesta. Y la verdad que bueno, entonces con el tema del manual del Blender sobre todo, empecé a ver la cuestión de rigging, que yo en el 3D Studio, la verdad es que era una pesadilla, porque uno se tenía que pasar viendo los plugins que te servían supuestamente para hacer cosas, y la verdad que ninguno era muy bueno, ahora que entiendo un poco más. En realidad supongo que porque también se estaba empezando, ¿no? a desarrollar ciertas herramientas, que ahora están mucho más pulidas. Y bueno, la realidad es que cambiaba la versión del 3D Studio, entonces cambiaba la versión del plugin, uno nunca terminaba aprendiendo nada. Yo usaba el Character Studio, pero que la verdad, por lo menos en esa época, no sé ahora, la verdad, pues no uso más nada de eso, era como muy básico y, o sea, a nivel, sobre todo, o sea, porque el rig en realidad, ahí está, si pueden ver, el esqueleto que está moviendo el personaje, ahora se los muestro si no, son más de 2000 huesos, porque en realidad el rig, por lo menos así es como lo veo yo, tiene una parte técnica que sería el aprendizaje
de lo que son los huesos, ¿no? De todo el tema de las constraints y esas cosas. A ver, que voy a poner el Blender, si puedo. Y después tiene otra parte que es más artística, que es artística en realidad, que es el tema de la deformación. Que la realidad que a mí es lo que, la deformación es lo que más me gusta. O sea, a mí me gusta hacer personajes. Pero bueno, la realidad es que últimamente, digamos, he trabajado, digamos, como trabajo, hago rigging, pero eso no quiere decir que no haga otras cosas también. Se ve el Blender, ¿no? Sí. A ver. Sí, acá está. Bueno, entonces este esqueleto... esperen que se abrió con el... Esto está hecho en Blender 2.42, creo, muy bien. Solo que te iba a decir que la configuración directamente... Sí, sí, por eso. Ya no entiendo nada si lo veo así. Este esqueleto tenía, o tiene, bueno, parece que es muy viejo, como 2.000 huesos o más, sí. No, 2.000 por ahí. No, mira qué poco. No, 600, nada más. Mira, sí, eran pocos. En realidad ahora tengo muchos más, pero bueno. Pero está mucho mejor. Tenía más. Está mucho ahora mejor, está claro. El tema es el siguiente. Esto usa solo weight painting. Y básicamente, yo lo que más... Por lo tanto, ahora voy al tema este de lo artístico, la deformación. Es lo que más me interesaba, que se pudiera deformar bien. Y la realidad es que solo con wave painting las cosas no se pueden deformar bien. En el Blender 2.42, en el 2.4, digamos, encima el tema de las shape keys era bastante malo. Para que entienda, lo que es el wave painting... ¿Vale? La pintura de peso, el reparto de la influencia de mediante peso. Claro. La influencia bien, de cada uno de los huesos a la malla. Hay chicos que no saben nada de esto, entonces explico un poco más. Si quieren, puedo ser más específico. Claro, es la influencia de cada hueso sobre la malla. Entonces, estas cosas se pintan de forma manual. Por lo menos así es como se obtiene el mejor resultado. Y la cuestión, sobre todo con la deformación, es, primero tenemos los huesos, que como dije es la parte técnica. La realidad es que tenemos constraints en los huesos, se llaman constraints, que son las relaciones que uno establece entre cada hueso. Entonces sería como un sistema de ingeniería en el que uno genera mecanismos, distintos mecanismos para cada parte del cuerpo o lo que quiera que se vaya a hacer. Entonces, primero, digamos, uno se tiene que ocupar de hacer todo ese sistema. Como dije, a mí no es lo que más me interesa, entonces, casualmente, por eso hice el Blender, para poder hacer todo el tema de huesos una sola vez y poder reutilizarlo en todos los personajes que haga, digamos, y no tener que meterme de vuelta a hacer todo el tema de los huesos, porque si uno lo piensa, setear 1.000 huesos para un personaje complejo, digamos, 1.000 o 2.000, porque en mi caso, por ejemplo, yo uso ahora también, ahora después les voy a mostrar el último Blender, la versión de este año, el cuerpo solo tiene 1.000 huesos, que eso es más o menos normal. Tal vez se pueda, por lo menos en Blender es la cantidad... Para hacer algo complejo es más o menos la cantidad mínima. No es algo que en realidad es que uno le cueste mucho, uno piensa, uy, mi hueso, pero la realidad es que uno lo va haciendo y de pronto va agregando huesos y no se da cuenta y después termina teniendo como 1.000 huesos. Pero, digamos, para el cuerpo tiene 1.000 huesos y para la cara tiene otros 1.000, el Blender nuevo. Digamos que a medida que por ahí, claro, a medida que por ahí que avance un poco... O sea, con las constraints, yo en realidad en los 10 años que vengo trabajando con el Blender, nunca he tenido ningún problema. Siempre pude hacer todo, cualquier mecanismo, por más complejo que fuera, autos, motos, personajes orgánicos,
siempre he logrado hacer todo solo con las constraints. O sea, nunca me puse a programar ni a hacer nada raro. O sea, es solo usando el Blender, el programa básico. Y bueno, pero entonces, como que eso es bastante, no complicado, pero tedioso de setear. Entonces, bueno, para mí lo bueno es hacer un esqueleto básico con el cual uno esté contento y después para poder reutilizarlo en los personajes que uno haga. Entonces, estos 2000 huesos que uno ve son huesos auxiliares que uno usa para generar ciertos mecanismos. Después tenemos huesos de deformación que son los que uno pinta. Entonces, a ver, en esta cosa, si uno agarra, uno ve, entonces en este primer personaje yo me volví loco porque lo importante en la deformación, lo básico, es conservar el volumen de la deformación. Si uno ve acá, a ver si yo este hueso, por ejemplo, entonces, a ver, cuando yo muevo el brazo, tengo los huesos, digamos, los huesos básicos que están deformando el brazo, a ver si puedo, sí. Digamos, tengo los pesos básicos, pero después, en este personaje agregué estos huesos que acá vemos, en el costado, que lo que hacen es preservar el volumen de la deformación. Entonces, de la articulación. Si yo lo saco, le saco la influencia de este hueso, ven que se achata totalmente acá la deformación. Lo vuelvo a poner, ven cómo recupera el volumen. Sí. Entonces, bueno, en este personaje, con esta primera versión del rig, la verdad es que agregué ese tipo de huesos en todos lados, porque era la única forma que tenía de mantener el volumen de las cosas. Por lo tanto, bueno, ahí me fue bastante complejo, pero bueno, después de 3 meses lo hice, y fue la verdad que fue lo primero que hice. Entonces, bueno, como al ser el Blender gratuito, decidí yo empezar a compartir también este trabajo como modo de retribución. Y después de esta versión, apareció una cosa que se llama Mesh Deform. A ver si lo podemos ver. Sí. Que en realidad el Mesh Deform lo hicieron a partir de un papel de Pixar y lo implementaron cuando el Blender Institute hizo el Big Bang Bunny, la película esa. Sí. Entonces, básicamente es una malla de baja resolución que va a deformar el personaje como si fuera un látiz, o sea, es una deformación muy orgánica y que permite hacer, digamos, permite una deformación orgánica y con, digamos, en inglés se llamaría con el skin sliding, o sea, la piel del personaje o la malla no solo se modifica de forma lineal como hacen los huesos, sino que también permite una serie de, como que se deslice o que se deforme en otras direcciones, digamos, más complejas, con lo cual permite una deformación mucho más orgánica. A ver si me acuerdo cómo se usa entonces, bueno, ahí surgió mi Blendrig versión 2, que ya venía con esta malla. Esta es en realidad la versión 3. Y lo que me permitió esto es utilizar bastantes menos huesos. O sea, todos esos huesos que uno veía en el rig anterior, que mantenían el volumen. No en su totalidad, pero en su mayoría, esto de vuelta está, no me di cuenta que estaba de vuelta con el seteo del Blender 2.4. ¿Dónde estoy? A ver esto. En este personaje ya no utilizaba esos huesos, tantos huesos extra por lo menos, ya que la deformación que esta caja de baja resolución me permitía alcanzar era mucho mejor, entonces la cantidad de huesos se redujo, o sea, sigo teniendo algunos huesos como este para preservar el volumen, pero en general la deformación ya es mucho mejor y mucho más rápida, por lo cual uno puede tener ahora no solo, por lo menos así es como funciona mi Blender, no solo
el esqueleto que uno puede reutilizar, sino también la malla básica de deformación. Entonces, bueno, acá después del Blend Rig 3, en realidad paré un poco porque me puse a hacer un largometraje. A ver, que les muestro un poco el trailer, ¿dónde está? Un largometraje acá en Argentina, Historia de Cronopios y de Famas, que es una película que resultó ser bastante aburrida, salió en cines y todo, estuvo por varios países del mundo, pero sin mucho éxito, por sobre todo por lo aburrido. Pero bueno, está tocho, es un medio una animación 2.5D, porque hay cosas, o sea, está tocho en Blender, o sea que es 3D en realidad, pero hay muchos, son 10 historias distintas con técnicas de animación distintas. Y entonces hay algunas 3D, otras que son 2D. Y aparte de estar hecho con el Blender, está todo hecho con software libre, con lo cual el sonido se hizo también con el programa que se llama Ardour, que sería un reemplazo libre del Pro Tools, o del Nuendo, en esos programas. Y bueno, yo también, digamos, hice la edición del sonido, de la película, de animación, bueno, casi todo, éramos pocos, éramos el equipo de animación, éramos 7, y después yo me encargué de armar toda la película, con la mezcla de sonido, la edición, e incluso el DCP digital para el cine también lo hicimos con software libre de forma casera. Así que bueno, sí, me tuve que hacer un parate, digamos, para hacer eso. Y después empecé de vuelta, igual nunca corté, o sea, de modo de hobby con mis cuestiones de rigging y de personajes. Pero bueno, de forma profesional, digamos, tuve que parar un poco porque me dediqué a eso. Y después empecé con esta película que se llama Kiribati, que es, acá empecé a usar el Blend Rig 4, o sea, empecé a desarrollar el Blend Rig 4 y en realidad lo que sería el Blend Rig 5 actual, todo el sistema de la animación facial, lo hice para esta película y después, bueno, lo fui mejorando a medida que pasó el tiempo. A ver, este es un trailer, digamos, con OpenGL, la película todavía no salió, debe estar por salir, pero como siempre hay problemas financieros que retrasan las cosas. Tiene muy buena pinta, la película tiene muy buena pinta, lo que sí, a nivel sí, visual sí. Y las animaciones que se han visto y eso está muy sí, bien. Sí, sí, sí. Ahora, sí, no, la animación está muy buena, a ver si acá hay unas muestras de render. Que el render en realidad, claro, en este empezó con un render porque V-Ray les había dado licencias gratuitas para que renderizaran la película con V-Ray. Pero la realidad es que al final resultó, digamos, muy caro el proceso porque tardaba mucho en renderizar. Entonces ahora en realidad están terminando la película de renderizarla en Blender Internal con un look medio 2D, o sea, de caricatura, ¿cómo se llama? Uh-huh. El Toon Shader. Sí, claro, Cell Shading, esas cosas. Que también está, la verdad que queda lindo, o sea, depende del gusto, ¿no? Una preguntilla, ¿por qué no han utilizado Cycon? Pues también por el tema de tiempos de render. Sí, 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 y sí, sobre todo por eso y porque querían tener la previsualización, bueno, esto ya pasa a ser la grabación de voces, querían tener la previsualización de los materiales en el viewport, con lo cual con los nodos, con el Blender Internal se pueden hacer bastantes cosas que en Cycles tal vez no se pueden o tal vez ahora se están empezando por hacer o en Blender 2.8 con el tema de la implementación del nuevo viewport y con el PBR ya ahí se va a poder hacer cualquier cosa, supongo. Claro. Pero sí, sobre todo por eso querían tener control desde el viewport de decir, bueno, lo que estoy viendo acá sin necesitar de estar una hora renderizando es lo que más o menos voy a ver en el render final. Uh-huh. Entonces sí, decidieron hacerlo con el Blender Internal. Bueno, entonces en esta película, no sé si conocen a Pablo Vázquez, a Venom, que es
uno de los que trabaja en el Blender Institute, es de Argentina también. Y bueno, justo cuando, porque esta película en realidad se hizo en otra provincia, yo vivo en Buenos Aires, esto se hizo bastante lejos de acá, y una vez que yo fui a trabajar con ellos una semana, o sea, yo en realidad siempre trabajo, o he trabajado así a distancia, nunca en un estudio, justo cuando yo fui para el estudio de estos chicos que hicieron esta película, también fue Pablo, y entonces le ofrecí, sí, porque él había hecho Caminandes 1, y le ofrecí de si quería que le rigueara la llama de Caminandes 2 con el Blenrig, y bueno, me dijo que sí, y entonces bueno, ahí ya fue que hice el rig de Caminandes 2, que es este, ya la deben haber visto la película, y la realidad es que gracias a esto, en realidad, y que lo hice gratis, no me pagaron nada, me empezaron a llamar para los demás proyectos del Blender Institute. Entonces, bueno, después de esto terminamos haciendo el Cosmos Laundromat, en el que también los personajes los rigué yo. Justo todos los que se ven los rigué yo, porque al final de la película que se ve que el personaje principal se va como a otra dimensión, uh-huh. Ahí había una mezcla y iba a trabajar Daniel Salazar, que es de Costa Rica, que hace, o hacía rigging, porque ahora se está dedicando a la impresión 3D, uh-huh. Y justo toda esa parte de la película que estaba planeada no se llegó a hacer. Bueno, porque el proyecto este en realidad se quería hacer un largo, tal vez se quiere hacer, pero bueno, quedó medio en la nada por ahora. Claro, porque querían en realidad, a partir de de los ingresos monetarios de la Blender Cloud, poder financiar los capítulos subsiguientes de este proyecto. Pero la realidad es que ahora se pusieron a hacer el nuevo proyecto, que es el Agente 327, en el cual también hice los rigs, a ver si se abre. Ahí está, es este en el que están trabajando ahora. Así que bueno, este proyecto es un piloto, es un corto que quieren hacer medio experimental para después ver si pueden financiar un largometraje, pero ya lo quieren hacer, se han dado cuenta que tal vez solo con la comunidad no se puede, o es más difícil. Si bien han tenido... Recaudaron bastante dinero, pero es que es muy difícil, bastante. Era muy ambicioso lo que pretendía Tom en su momento, la verdad. Sí. Así que seguramente si bien dentro de lo posible va a ser, digamos, con contenido libre, lo quieren hacer más a modo como trabajan las productoras en general, con financiación privada uh-huh. o estatal, bueno, si se puede, mejor. Pero bueno, sí, no sé qué tanto podrán después liberar las cosas, aunque bueno, en la Blender Cloud han liberado estos rigs, están disponibles, pero digamos tienen tema de copyright los personajes, con lo cual uno los puede usar, pero no de forma comercial, porque uh-huh. los personajes están basados en un cómic, una historieta de Holanda. Entonces se complica, digamos, el tema de los derechos. Bueno, acá, yo que estoy acá, en este personaje también usé otra técnica, que es simulación de huesos, no, de músculos. En realidad no es una simulación, porque, digamos, está hecho a mano, está hecho con un modificador que se llama Shrink Wrap, difícil de pronunciar, pero bueno. Lo que hace básicamente el modificador este es, uno tiene objetos, que no, obviamente son estos, los hice todo a mano, no son paramétricos, eso estaría bueno que en una vez en el Blender se agregara músculos paramétricos, pero bueno, de última uno los puede hacer de forma manual.
y hace que pintando también, a ver, ¿dónde estamos? Pintando también los pesos, uno puede asignar, o sea, digamos, lo que yo pinté acá, lo asigno en uno de los modificadores estos y le digo, este peso que tiene un nombre, a ver, ¿dónde estamos? A ver, claro, acá, el vertex group, que se llama esto, cuando uno pinta los pesos en la malla, se crean vertex groups. Entonces, uno puede asignar ese vertex group para delimitar la influencia de un modificador. Entonces, cada uno de estos objetos que yo tengo acá como músculos, tiene a la vez asignado un modificador en la malla, que hace que este modificador shrink wrap, hace que la malla se pose o se posicione sobre el objeto. Es como un volumen que está bajo la malla. Con lo cual, uno ahí puede hacer simulación, o más o menos, de músculos. A ver si... Y esto obviamente, de vuelta, volvemos a que lo que facilita o lo que permite es la preservación del volumen. A ver si puedo mostrarles. Por ejemplo, a ver, ahí tenemos el bíceps. A ver si puedo encontrar el bíceps dentro de acá, de los modificadores. A ver. Claro, si lo apago, ven que el volumen se contrae. Y si lo vuelvo a prender, volvemos a tener el volumen. Entonces, bueno, son todas estas técnicas que uno puede desarrollar para alcanzar, digamos, la deformación del personaje. Después, también en el Blender Creador está disponible, a ver que lo encuentro. Está disponible este personaje que es Vincent, que está hecho con mi última versión del Blender, en la cual, bueno, acá sí tuve que aprender un poco de Python, lo básico en realidad. Igual, como ya dije, a mí no me gusta mezclar mucho la programación, porque de hecho no lo sé hacer bien, o sea, hace solo lo básico, y nunca necesité hacer programación para un rig. Sobre todo, bueno, pues como por las cosas que he dicho, se darán cuenta que a mí, por ahí, tal vez lo técnico no es algo que me apasione, sino que me gusta más lo artístico, la deformación y poder tener un personaje para animar y que se deforme y se vea bien. Entonces, digamos, el rig en sí no depende de ninguna manera de ningún script, pero hice, digamos, una interfaz gráfica con la cual uno puede seleccionar huesos, puede ver las layers, distintas layers para los controles, para animar. Bueno, y tiene muchas opciones, y la cuestión con el BlendRig es que, bueno, como ya les había dicho, que uno lo puede reproporcionar para, digamos, hacer rear otro personaje. Eso está acá, a ver si muestro un segundo, digamos uno a ver cómo el personaje, y que viene también, yo lo comparto, viene con esta malla, la malla Mesh Deform, que como les había dicho es esta cuestión de malla de baja resolución que permite tener una mejor deformación y más sencilla. Entonces uno puede, digamos, reproporcionar el personaje, ya sea un personaje que ya tenemos hecho, o un personaje nuevo, o sea, es lo mismo, uno hace el mismo procedimiento de ir moviendo el rig para alcanzar las proporciones del personaje, del modelo. Como ve, tiene controladores para mover todo hasta alcanzar las proporciones, y después uno hace un bake, o sea que fija todo el rig, digamos, en esas nuevas proporciones, y ya se puede empezar a dedicar a la deformación del personaje, porque ya uno ya tiene todo el esqueleto y todas esas cosas seteadas. A ver, acá les puedo mostrar un poco también el rig facial. Vamos a esconder el mesh deform, esto que les digo, es solo para el cuerpo, digamos. Lo que tiene la técnica esta
Digamos, para los que no sepan, en realidad es solo tener, uno puede hacer una malla de cualquier tipo que esté, digamos, que recubra el modelo que uno quiere deformar. Entonces, puede ser hasta un cubo, o sea, la malla la hacen ustedes. Bueno, en mi caso con el Blenrig yo comparto la malla, o sea que ya uno ya la tiene, no tiene que andar trabajando en eso. Pero bueno, digamos que esto no es algo paramétrico ni nada, o sea, es una malla que hice a mano. Y entonces, lo que hace la malla en realidad es la deformación general, porque el mesh deform no sirve para deformaciones chicas, pequeñas. Entonces, todo lo que es las manos, la deformación de los dedos y también la cara, porque tiene una de las características también de la técnica del mesh deform, es que es solo deformación orgánica, no rígida, es todo, digamos, tampoco es gomoso porque, digamos, uno puede generar una deformación realista para un ser vivo, digamos que no es gomoso, pero es orgánico, digamos, no es rígido, no es una deformación dura. Entonces, por ejemplo, en lugares como las manos, que necesitamos deformaciones específicas, sí se usa técnica de pintura de pesos común y corriente, pintando los huesos de deformación. En mi caso, yo en general siempre pinto estas cosas a mano porque me gusta tener control absoluto, o sea, hay formas de que el Blender asigne automáticamente los pesos, pero en general, digamos, si uno tiene que hacer un trabajo muy rápido, puede probarlo y si funciona, funciona y ya quedó. Pero si uno, claro, pero si uno tiene, en realidad, el problema con eso es que uno nunca sabe si el algoritmo pintó los pesos perfectamente. Entonces, a mi parecer, es más complicado tener que ponerme a ver si se pintaron bien los vértices o si tal vez el algoritmo pintó en la cara un peso que tenía que estar en el dedo. Entonces de pronto uno dice, ya está listo el personaje, pero cuando lo empieza a animar de pronto mueve la mano y ve que se le mueve el labio. Y eso teniendo en cuenta que Blender, el sistema de peso automático es bastante bueno comparado con otros software. Es bastante bueno el automático que le puede hacer, pero sí, claro. Más de una vez hace el emparenta la malla, le pones automático y cuando mueves la mano de repente se te mueve el hombro también, o se te mueve la rodilla, o se te... Claro, sí. Por lo tanto, yo prefiero hacer esas cosas a mano y a la vez, o sea, no es que yo esté loco ni nada, o sea, a la vez que a mí no me gusta hacer una y otra vez los huesos y por eso tengo un sistema con el cual no necesito hacer eso, también a veces lo que tal vez me resulta más práctico es hacer bien en la pintura de vértices, de pesos en una malla y tal vez transferirlos a otra malla. Eso se puede hacer, uno puede, si tiene dos mallas similares, puede transferir los pesos de una a otra y más o menos en general queda bien. Si uno tal vez se ocupa de empalmarlas bien, puede transferir de forma bastante satisfactoria los pesos. Pero bueno, entonces, en las manos, como dije, y en la cara, acá, los pesos están pintados de forma tradicional. A ver, ¿cómo ven? Esperen que pongo el X-Ray. Bueno, como les decía, la cara tiene 1000 huesos también. Pero, digamos, eso me lo quería decir y me olvidé. Supongo que a medida que el Blender vaya avanzando, porque ahora hay planes también para, después del Blender 2.8, hay planes para hacer todas las cosas con nodos, digamos que en vez de modificadores, uno tendrá modificadores, pero también pueden relacionar las cosas con nodos, uno tal vez va a poder hacer cosas más complejas con menos huesos, de rig, ¿no? Sobre todo. Sí. En este caso, digamos, los 1000 huesos que yo tengo en la cara,
de deformación creo que tengo, no sé, 200, que son estos, son los que ven, o sea, parecen pocos, pero en realidad son como 200 huesos, si uno se los pone a contar. Uh-huh. Y todos los demás son huesos accesorios para generar los mecanismos. Porque como verán, o sea, el mecanismo de la cara es complejo y deja hacer todas estas clases de movimientos tocando solamente un par de controladores, con lo cual esas cosas sí, digamos, llevan huesos extras y constraints, que bueno, tal vez con otro modo de trabajo como serán los nodos, tal vez uno va a poder tener menos huesos extras y tal vez nodos complejos que te dejen, permitan hacer cosas distintas. Y bueno, entonces esto básicamente está deformado por huesos, pero, digamos, en lo que es lo artístico, a los huesos hay que en general complementarlos con, sobre todo en el caso de la cara, yo en el cuerpo no tengo ShapeKeys, que ShapeKeys vendrían a ser para otros programas los Morph Targets, digamos, son formas que uno modela sobre la malla, y en este caso son ShapeKeys que se llaman correctivas, con lo cual uno por ejemplo alcanza una posición en la que dice, bueno, digamos, el procedimiento, por ejemplo, para la cara, digamos, de mi rig, yo voy haciendo posiciones extremas con el rig, o sea, llevando todos los huesos a posiciones extremas, y veo cómo se deforma. A ver, voy a ponerlo, a ver. Si yo elimino todas las shape keys, digamos, vemos ahí que tenemos un problema. Entonces yo en una posición extrema, digo, bueno, acá en esta posición necesito modelar un arreglo. Con lo cual, uno agrega en esta lista, agrega una shape key que va a ser un arreglo para el modelo. Entonces, acá a ver si encuentro cuál es esta. Mouse corner out. Claro, entonces acá cuando la comisura se va para afuera, tengo esta shape key, que entonces al meterme en edit mode, uno la puede editar. Acá, bueno, tengo el X-Mirror, que no deberíamos tenerlo. Entonces uno puede editar el modelo. Uy, se me fue por aquí. El modelo en esa posición. ¿Y dónde se fue? Tío, okay. La perdí. Sí. Entonces puede editar la malla en esa posición para corregir la deformación que a uno no le está gustando. Aquí estamos. Entonces, lo que se hace, como ven acá, lo que acabo de modificar está reflejado. Y esto solo se activa cuando muevo el hueso a esta posición. Con lo cual, digamos, esto es un poco más técnico, pero utilizamos entonces para activar estas shape keys. Utilizamos lo que llaman drivers, entonces la influencia de la shape key, que va de 0 a 1 en general, la manejo con un driver, entonces en esto que se llama driver, uno le está diciendo al Blender que cuando ese hueso que controla ese movimiento se mueva hasta tal posición, en esa transición de movimiento la shape key se va a ir activando para generar esa corrección que uno necesitaba. Entonces, bueno, nada, en el Blender directamente uno acá, en el driver selecciona el hueso, le dice que se mueva, en qué dirección se está moviendo, bueno, en este caso es para la escala en Y, y bueno, y con una curva en general, ya se genera esa interpolación que uno necesita. Acá por ahí ya sé que suena muy complejo, pero en realidad se hace bastante rápido. Cuando uno lo sabe hacer, no es que haya que pensar mucho. Bueno, y ya tiene generada esa relación entre lo que son los controladores, los huesos y la malla, con estas deformaciones accesorias que uno hace para terminar de corregir y que el personaje se deforme correctamente. Así que en realidad el rig es eso. Casi nada, os habéis enterado bien, ¿no?
cuatro cositas, creas cuatro huesos ahí sueltos y ya está. Y sí, pero bueno, qué sé yo, por eso, digamos, yo por eso comparto mi rig para que la gente que no le interese hacer todo el tema de los huesos pueda tener una base sólida para poder trabajar, digamos, y que sepa que, digamos, o sea, por lo menos, tal vez parezca complejo, pero por ejemplo en el Blender Cloud, que ahora voy a ver si puedo subir a YouTube algunos de los videos, pero bueno, por ahora están en el Blender Cloud, tengo toda una serie de tutoriales de cómo hacer utilizar el Blender en un personaje desde cero. Entonces son como 14 tutoriales, que de hecho todavía no los terminé, esa es una de las cosas que tengo pendientes, que tengo que terminar este año, en el cual, bueno, muestro cómo agregar el Blender y cómo ir trabajando el modelo y ir guiándolo con el Blender. Y de hecho, tengo varias personas que me han escrito que son totalmente principiantes, pero con mis tutoriales pudieron lograr personajes, digamos, complejos, que hubieran requerido años de estudio de rigging, pero bueno, lo han logrado en un par de semanas, tener un personaje que ellos ya puedan animar y que se vea bien. Así que bueno, eso está bueno. Genial. Y, muy bien. Sí. Y después, bueno, les muestro así una pavada, bueno, no es pavada, es lo que estoy trabajando ahora. es un trabajo personal, en realidad. Estoy haciendo este personaje. A ver. Este personaje que es una malla que tiene 40.000 polígonos en realidad. Ah, este es un... Eso es una publicidad que hice con el Blender. Acá está. Que bueno, mi idea es lo bueno que tiene al tener, bueno, acá me muevo un poco al tema de modelado, porque está muy relacionado también, digamos, el modelado y el rigging, los aspectos técnicos, digamos, están totalmente relacionados, porque si uno tiene un modelo que no tiene buena resolución ni buena topología, tal vez es más difícil que quede bien por más bueno que esté el rig, digamos, por lo tanto, la topología y aprender modelado es importante. En este caso es algo que yo quiero hacer, es una cosa súper realista, digamos, que me va a permitir tener mucho detalle. Pero bueno, muchas de las cosas, de los loops y todas estas cosas de modelado, digamos, también las he pensado en función al rig. O la deformación del personaje, en realidad el rig y deformación de personajes, podemos llamarlo así, deformación de personaje, porque por ejemplo todos los loops estos que tiene la cara van a permitir que yo alcance, digamos que pueda hacer arrugas en las expresiones del personaje, que de otra forma no las podría lograr. Pues a ver, les pongo de vuelta el personaje. Igual esto, o sea, esto solo hice la malla, de hecho ahora estoy haciendo los UVs. Esto obviamente tiene el multi-res, el sculpt del Blender. Lo bueno es que al tener una malla tan compleja, inicialmente compleja, permite llegar a mayor resolución en el multi-res. Como verán, la cara está lleno de arrugas, tiene 40 millones de polígonos, el esculpido. Y en realidad, y eso usó solo 6 GB de memoria, de RAM. Yo digo solamente, por ahí alguien tiene 2 GB y está diciendo que está diciendo este tío, pero bueno, en realidad es poco. Uno a veces tiene que ver si encuentro, porque tengo otra vista de atrás. A ver, se ven un poco más las manos en la vista de atrás para que vean, digamos, el detalle, las de arrugas en las manos que uno logra con 40 millones de polígonos.
Así que bueno, sí, esto es lo último que estuve haciendo. También ahora de... cuando estés, una vez que le haga ya el rig y bueno, que termine la escultura también, vas a preparar para poder animarse diferentes tipos de mapas con el desplazamiento para que no sea solo la malla. Claro, eso es lo que en realidad sí estaba diciendo y después no terminé. Que uno puede tener arrugas, digamos, en las expresiones de los personajes, como en este caso que yo voy a tratar de lograr con la malla, pero por sobre eso uno puede esculpir en alta resolución otros detalles más finos y parecido a lo que les mostré esto con las shape keys y de que se activan cuando uno mueve un hueso, también puede activar estos detalles de arrugas súper esculpidas, súper finitas, las puede activar después moviendo un hueso y así se genera el efecto súper realista de personajes como los de Marvel, como Hulk de Marvel, que bueno, aparte de tener simulación de músculos y todas esas cosas, en la cara tiene distintos niveles de detalle esculpidos que van siendo controlados por huesos. Que no es lo mismo que lo que hacen los, que yo que llama Weta Digital, que son los sí. Que hacen el planeta de los simios y, bueno, de los que hicieron El Señor de los Anillos también, porque ellos tienen una cosa totalmente distinta, que no sé, o sea, el resultado es buenísimo, pero ya se vuelve como muy, muy técnico al borde de lo científico, porque lo que hacen los tíos esos es simular absolutamente todo lo que es orgánico. O sea, simulan los músculos, simulan los huesos, pero también simulan la grasa que hay debajo de la piel y cómo reacciona la piel a todas esas cosas. Con lo cual están totalmente locos. Y ya como que eso ya, eso en realidad, lo que a mí no me gusta es que ya deja de ser artístico, o sea, eso ya es un científico poniendo números, que obviamente también es artístico, el sí. Trabajo del científico termina siendo artístico, pero bueno, digamos que pierde un poco la gracia, no sé sí, en qué terminará. Así que bueno, así estamos. Muy bien. Genial, Juan Pablo. Pues, si te parece, vamos a hacerte, tengo aquí alguna pregunta de compañeros, también Aina tenía, me había mandado una pregunta, pero ya que está aquí, si no te importa, te lo vaya preguntando. Bueno, te pregunto la primera, por ejemplo, ¿hay diferencia entre rig de personajes para publicidad, serie de televisión, videojuegos y cine? Sí. en realidad... A ver, yo siempre trato de hacer, esto se lo dije a una persona ahora con la que estoy trabajando, yo siempre tomo a los personajes como a un ser vivo. Entonces, por eso siempre trato de llevarlos al máximo y todos los movimientos que yo genero en el rig y que corrijo, o sea, con estas shape keys y estas cosas, es para generar... Para que el animador cuando lo agarre el personaje lo pueda mover de todas formas y nunca se rompa, o sea, y siempre pueda tener que parezca un ser vivo y que siempre tenga la mejor deformación. Y entonces yo, digamos, en todo lo que es para render, trabajo igual. O sea, si es cine, publicidad o televisión, en mi caso yo lo trabajo igual. O sea, porque de hecho... con mi sistema, con el Blenrig, es mi herramienta principal y siempre trabajo con eso. Entonces, la película para el cine de Kiribati está hecha con el Blenrig, esta publicidad que se me puso recién también está hecha con el Blenrig. Ahora que es en televisión, estoy trabajando con unos norteamericanos para una serie de Amazon que se llama Man in the High Castle, que estamos haciendo toda la parte 3D. En realidad estamos... subcontratado, o sea, no piensen que somos millonarios con eso. O sea, nos subcontrata una productora de efectos especiales que no hace 3D, sino que solo hace composición. Entonces todo lo que es 3D se lo estamos haciendo y hay un par de personajes para verse de lejos, o por ahí en alguna explosión, entonces bueno, esas cosas las hacemos en 3D.
Pero sí, entonces, en lo que es para render, no veo, no, por lo menos yo no veo diferencia. Sobre todo si uno tiene una herramienta que le sirve para todo y puede trabajar en rápidamente en el mismo tiempo, ¿para qué uno se...? No, o sea, no tendría sentido ponerse a hacer cosas distintas para un formato u otro. O sea, pero sí, videojuegos es otra cuestión totalmente distinta. Porque ahí ya entra el tema de que las mallas son de baja resolución, que la deformación, los mecanismos de deformación que uno puede tener son mucho más limitados y solo se pueden utilizar huesos, y ahora por ahí sí se pueden utilizar un poco de shape keys, digamos estas correcciones en los modelos, pero nada más, o sea, toda esta deformación orgánica que les estuve hablando y mostrando de mi rig no se puede utilizar en un videojuego. Por lo menos no en un videojuego en el que la animación sea en tiempo real. O sea, si hay render, obviamente se puede utilizar. Ahora ya creo que ya no se hace más, pero en algún momento algunos videojuegos utilizaban animación de malla, con lo cual el videojuego no tenía los huesos, sino que solo cargaba una animación de la animación de los vértices. Sí, entonces, la cachete la guardaba. Claro, estaban calleados, claro. Entonces con eso uno sí tendría libertad de cómo deforma el personaje en su programa 3D y después eso lo exporta. Pero si uno tiene que pensar en la compatibilidad en el videojuego con el esqueleto y con la deformación, es como mucho más limitado y entonces entran... O sea, hice muy poco. Hice algunas cosas para Unity con unas personas que funcionó bastante bien. De hecho, utilizando mi Blender, pero solo como modo de control dentro del Blender, el Blender lo utilizaron para animar, pero el esqueleto que se exportaba al videojuego era simplemente simplemente FK, los huesos básicos, y nada más. O sea, se exportaba con la animación ya hecha en el Blender, digamos, hacía el bake de la animación, y se exportaba al videojuego el esqueleto con el personaje, con los pesos, digamos, hechos básicos. Así que sí, ahí en videojuegos está mucho más limitado, y hay algunas herramientas, algunas estrategias tal vez de modelado que permiten que la deformación sea un poco mejor, como por ejemplo, igual ahora creo que se ha vuelto todo un poco más complejo con las computadoras que son mucho mejores y las placas gráficas, creo que cada vez es menos limitado, porque se ven modelos bastante de alta resolución en los juegos ahora, pero no tanto obviamente como en una película. Pero bueno, sí, es distinto. En videojuegos es distinto. Muy bien. Aina, pregúntale. Sí, sí. bueno, quería preguntarte, has dicho que nunca habías trabajado en un estudio, puede ser. Y que, entonces, ¿cómo funciona? ¿Te contactan contigo, te dicen que tienen un personaje, que quieren que lo rigues? Sí. ¿Cómo te organizas y los tiempos, cómo funcionan y el contacto? Es una pregunta muy difícil. No, mira, la realidad es que, a ver, yo creo que, bueno, si uno trabaja en un estudio, trabaja en un estudio y listo. Si uno quiere trabajar fuera de un estudio y ser freelance, lo primero y principal, hay que tener un poco de suerte de contactar gente en realidad. Porque, por ejemplo, yo no tengo muchos amigos, soy bastante antisocial, aparte como uno trabaja en la computadora, está así metido, pero con el tema del Blender, por ejemplo, yo me metía a hablar en el IRC, en los chats que tienen las comunidades del Blender en IRC, que conocen el IRC, ¿o no? Sí, sí. Sí. Está bien. Entonces ahí hay un par de canales que son de Blender, y la realidad es que yo me empecé a meter ahí cuando empecé a usar el Blender, y bueno, empecé a hablar con gente, y de hecho hablé con gente acá en Argentina, y me conocí con, digamos, colegas acá en Argentina, que de pronto todas esas relaciones dieron sus frutos, y de pronto me empezaron a pasar algún que otro trabajo,
Y después, cuando yo tuve que hacer algún trabajo, también le pasaba a otro. O sea que las relaciones sociales con los colegas creo que son muy importantes para hacer freelance, eso es seguro. Y después con los tiempos, bueno, eso cuando tenés un hijo se complica. Porque hay que cuidarlo. Entonces, por ejemplo, ahora yo estoy durante las mañanas, estoy cuidando a mi hijo porque es chiquito y trabajo de la tarde hasta la madrugada. Así es la cuestión. Pero sí, va, por lo menos a mí me gusta más, trabajo más cómodo en mi casa que en un estudio y trabajo más rápido. A mí siempre me gustó eso, por un rebelde supongo, porque nunca me gustó estar encerrado en una oficina, entonces de ninguna manera dije, voy a trabajar en un estudio. De hecho, preferí trabajar en una oficina haciendo otra cosa, no hacía nada, en esta oficina en la que descubrí el software libre gracias al que hacía sistemas. Ahí no, o sea, nada, tenía que corregir unos gráficos de la bolsa, o sea, de la bolsa de comercio, no era nada con relacionado con el 3D, pero prefería hacer eso que, va a sonar malo, pero yo sé que hay estudios que son buenos, digamos, pero prefería hacer eso que a que me esclavizaran para hacer cosas artísticas para otra persona. O sea, yo como que si hay que hacer algo artístico, prefiero hacerlo para mí que para otra persona. Sí, así de rebelde soy. Pero bueno, obviamente cuando uno trabaja, tiene que trabajar, tiene que comer, obviamente va a hacer cosas artísticas para otras personas. Pero a veces los estudios son muy esclavizadores, muy esclavizantes. Yo, qué sé yo, trabajo con un amigo que se llama Eugenio Piñataro, que también usa el Blender, que no sé, tal vez lo conozcan o no, su nombre de Blender es Oscurart. Oscurart. Tiene un par de add-ons para el Blender. Pero bueno, él sí trabajaba, porque de hecho hace unos años se cansó de todo eso y está haciendo freelance. Pero sí, o sea, el tema, por lo menos acá en Argentina, es que a veces te hacen trabajar, no sé, 14 horas al día, supongo que en todos lados debe ser parecido, te hacen ir los fines de semana, y qué sé yo, la realidad es que, ya sé que suena medio anarquista lo mío, pero encima que estás trabajando para el otro, el trabajo es para publicidad, con lo cual es algo totalmente capitalista para lavarle el cerebro a las personas, qué sé yo, no me dan ganas de trabajar. Pero bueno, ya igual entiendo que hay que ganarse el pan, pero bueno, yo he tenido suerte de que no he necesitado trabajar en esas cosas, sino que me ha tocado trabajar para proyectos independientes y más o menos he podido vivir así. También tengo la suerte de que vivo en Argentina, para algunas cosas suertes y para otras no, pero que entonces, trabajando para países de afuera, como Europa o Estados Unidos, tal vez ganando algo que sería poco para esos países, a mí me sirve para mi economía local, digamos, porque es bastante más chica la economía acá, con las crisis y todas esas cosas más todavía. Bueno, ustedes saben también de eso, no sé cómo están en relación a los demás países de Europa, pero bueno, a veces trabajar para otros países conviene si uno está en una economía chica, digamos. Uh-huh. Y una de las preguntas que hacía por aquí, es que es la pregunta del millón, ¿cuánto cobras por hacer un rig? ¿Cuánto cobras por hacer un rig completo? ¿Cobras, o sea, por personaje, general, algo fijo, o depende de si es para cartoon, si es para realista, si es algo más sencillo, más complejo? Claro. A ver, si a mí me viene alguien que me dice, soy pobre y quiero que me hagas un personaje, se lo voy a hacer igual. O sea, digamos, tengo, sí, cada tanto le hago personajes a gente que me llama porque quiere hacer algo independiente y bueno, está bien. Con poca plata se lo hago, qué sé yo, si me da lástima. pero digamos, a nivel profesional, digamos, por lo que yo estuve viendo, igual ya voy trabajando, digamos, estudios por ahí en Estados Unidos o en Holanda,
con el Blender Institute, más o menos lo que ellos pagan por un personaje rondaría los $1,000 y tal vez para más también se supondría. En Estados Unidos tal vez unos... Se puede, en realidad, o sea, si es un estudio importante, supongo que se puede cobrar mucho más. Pero, digamos, a nivel independiente, supongo que rondando los $1,000 es lo que se cobra. Acá en Argentina se cobra un poco menos, pero no tanto menos, o sea, por ahí. Digamos, por un estudio para publicidad en Argentina, por ahí $700, de todas formas, sí se cobra para un personaje. Para riguear un personaje. Y eso igual es solo riguear. O sea, no modelar, para modelar supongo que son otros 1,000, digamos. Más o menos eso es lo que yo conozco trabajando acá en Argentina y trabajando en estudios independientes por Estados Unidos o Europa, digamos. Sí, más o menos eso. Vale. Que no sé, ustedes dirán, ustedes viven en Europa, así que dirán si es mucho o poco, y si es poco me pueden avisar así empiezo a cobrar más. No, aquí ya te digo, hay empresas que te dirán que $1,000, aquí pueden ser unos 800 euros o cosas así, es mucho, otros te dirán que es poco, otros te cogerán al vuelo porque otro le cobra 2.000 euros o 1.500. O sea, depende de la empresa y depende del poder adquisitivo de la empresa, te darán unas condiciones u otras, ¿vale? Ahí, claro. Y depende también si te dan solo un personaje o te dan un paquete, te dicen, mira, cuatro personajes o más o menos, te digo, te voy a hacer este personaje, pero luego te voy a llamar dentro de un mes, te llamo y te voy a dar el otro. Entonces hay personajes que muy sencillos que los puedes, te piden... Te lo cobran por hora. Dices, ¿cuánto me estimas que va a tardar en hacerme este rig? Vale, pues a lo mejor, pues, 20 horas. Vale, pues te cobro la hora a 20 euros, a 30 euros, a 40. Pues dependiendo de que sea, cobran más o cobran menos. Claro. Sí. Sí, acá, por ejemplo, el Blender Institute lo tomo como algo independiente, porque siempre con la plata están quejándose. En el Blender Institute más o menos paga $100 por día, digamos, de trabajo. Por lo menos eso es lo que me paga a mí, no sé, a los chicos que trabajan ahí adentro, si les paga más. Por lo que yo supe siempre, por lo menos en las Open Movies que hicieron, pagaba eso. O sea, pagan, sí, más o menos eso, pagan $1,500 por mes, era el sueldo que tenía la gente. Ahora supongo que es un poco más, pero sí, igual supongo que en realidad para vivir en Holanda eso debe ser bastante poco, me imagino yo. Más caro, así que, sí. Es todo muy relativo. O sea, sí, ustedes nunca deberían trabajar para Latinoamérica, porque no les van a pagar nada. Trabajen para Estados Unidos, para Inglaterra. Sí. Donde haya más dinero. Sí. ¿Tenéis más preguntas, chicos? No, solo preguntarte que, a ver, el sector es muy inestable, al fin y al cabo empiezan producciones, se terminan y muchas veces todo el equipo se va a la calle. ¿Y cómo llevas eso? ¿Siempre tienes trabajos o siempre estás ocupado? No, la verdad que... Sí, es complicado. O sea, yo considero que estos últimos años he tenido bastante suerte porque siempre he ido saltando de un proyecto a otro y tal vez sin estar relacionados los proyectos entre sí. O sea, pura suerte y tal vez este contacto de conocer a gente que está en el ambiente, sobre todo que usan el Blender y que dicen necesitamos tal cosa y te contratan para hacerlo. Pero sí, o sea, yo últimamente, por ejemplo, hasta este año, mi cuenta siempre llegaba a cero todos los meses. O sea, estaba bastante ajustado. También estaba ajustado porque acá en Argentina estábamos
bastante, o estamos todavía bastante en crisis, y tenía un problema que era que, y tengo todavía, todavía lo tengo, que si me pagan internacionalmente es muy difícil cobrarlo. Entonces me han pagado muchas cosas por PayPal y no lo puedo sacar de PayPal. O sea, no puedo traer esa plata, ese dinero acá a la Argentina. Sí lo puedo traer de forma medio ilegal, si se quiere, con gente que hace esas cosas, así de forma medio ilegal, pero aparte te cobran un porcentaje, con lo cual uno dice, no, prefiero dejar la plata ahí, digamos. Y ahorrar. Cuando llegue el momento ya se sacará. Claro. Pero sí, bueno. Pero sí, es suerte, qué sé yo. Y, o sea, estaba bastante mal hasta este año y justo con esta gente de Estados Unidos que se llama Theory Animation, que hacen una serie de YouTube que se llama Ray and Clovis. A ver, espere que le muestro un segundo por si no la conocen. Muestro de qué se trata la serie. Nada, bueno, con esa gente justo salió este tema de la serie de Amazon. Y eso, bueno, ahí ya están pagando, ahí ya pagan bien. A ver, ¿dónde está? ¿Qué es esto? Ryan Clovis. Que es una serie de YouTube. Que bueno, en realidad, también ahí voy, ¿no? Cuando uno trabaja así, por ejemplo, yo desde el año pasado me mentalicé a decir que para hacer proyecto propio y tratar de ver si me las podía rebuscar yo con mis cosas, al margen de los estudios y al margen de que me llamaran para algún que otro trabajo. Con lo cual, digamos, ahí fue que me contacté, digamos, con el Blender Institute, y entonces, por ejemplo, empecé a hacer este tema de los videos para el Blender Institute, para la Blender Cloud, que esos fueron pagos. Ahora Diego me llama para hacer charlas y para dar cursos, así que sí. Pobre que lo estoy retrasando, pero no, es algo que me interesa. Y qué sé yo, contenido propio, o sea, con el tema de mi Blendrick también planeo por ahí, si puedo el año que viene, empezar a lanzar un producto pago, que no voy a cerrar el Blendrick ni hacerlo pago el Blendrick, sino que quiero tal vez hacer una especie de producto parecido al Make Human o al Fuse, como para hacer personajes, pero que ya estén rigueados dentro del Blender, o sea, con mi Blendrick van a estar rigueados, entonces eso puede estar bueno. Y bueno, y como estos chicos, estos de Estados Unidos, por ejemplo, con esta serie Ray and Clovis, lo que han hecho, eso lo hacemos sin dinero, o sea, es algo que se sube a YouTube. En un principio tenían la ilusión de hacerse millonarios con el tema de YouTube, pero obviamente se fueron dando cuenta que no, jamás llegaban a más de 20.000 vistas. Con David entonces, Andrade, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pero ahí va de vuelta el tema de las relaciones. David Andrade, digamos, va todos los años a SIGGRAPH, a las convenciones esas, entonces ahí conoció gente que había visto a Ryan Clovis en YouTube, con lo cual, y ahí, como esta gente para la que ahora estamos haciendo la serie de Amazon, casualmente la conoció de esta forma. Entonces, bueno, digamos, si bien Ryan Clovis no dio plata por sí mismo, pero, digamos, dio frutos por las relaciones y trabajos que nos llegan a través de eso. Así que es como tirar un poco la caña de pescar y... Sí. Al final la idea es no quedarse parado y trabajar mucho y buscarte la vida, porque si nos quedamos en casa, al final nadie va a venir a buscarte, eres tú el que tienes que moverte y tienes que, si no te, lo que está diciendo ahora mismo Juan Pablo, haces una serie y crees que te vas a forrar con esa serie y esa serie no es que no triunfe, sino que pasa un poco de puntilla, la gente a lo mejor no le interesa tanto como tú pensabas que te iba a interesar, pero una persona a través de eso contacta con otro y eso da fruto
a que te salgan cosas buenas y a que tengas otros proyectos. Entonces, al final, es como siempre os digo, no os quedéis quietos, seguid formando, seguid preparando, y cuando uno trabaja, al final encuentra resultados. Si te quedas en tu casa quieto sin hacer nada, estás evocado al fracaso seguro. Claro. Sí, y después, y digamos, cosas que se pueden hacer sin gastar muchos recursos, o sea, siempre los trabajos que hagan, publicarlos en foros, en lo que puedan, qué sé yo, en el caso del Blender, tenemos la suerte de que existe el Blender Nation, esa página de noticias en la cual uno le puede mandar cualquier trabajo que haga, y en general lo publican, y eso lo ve mucha gente. A mí me pasó que con la animación esa que les mostré al principio del enano, aparte, bueno, esa ganó el premio del Susana Awards en ese año por animación, pero digamos que yo la mandé a esta para que me la publicaran en Blender Nation, la pusieron, y no sé, a los dos días ya tenía como 40.000 vistas, o sea, mucha gente lo había visto. Y es todo por haberlo publicado ahí, si no, nunca lo hubiera visto tanta gente. Y bueno, y uno nunca sabe, por ahí alguien de un estudio o algo lo puede ver y te puede llamar. Sí, sí. Por eso. Es así. Muy bien. Pues, no sé, chicos, ¿tenéis alguna preguntita más? No. Muy bien. Luego el resto de compañeros, como va a estar está grabándose la videoconferencia, pues cortaremos el inicio ese de la espera para que sea todo seguido la conferencia. Y nada, ya verán tu conferencia, la verdad es que yo creo que les va a gustar mucho. A los que están aquí creo que va a gustar mucho, porque a mí personalmente me ha gustado. Y sé que a lo mejor puede haber sido mucha información, porque si no trabajas mucho con el RIG, cuando veas tantos huesos y tantas constraints, y se puede volver un poco loco, pero la verdad que ha sido un placer, Juan Pablo, tenerte aquí con nosotros. Espero verte muy pronto por aquí por la escuela y que los alumnos te puedan ver. Y nada, si le puedes dar un último consejo a los alumnos para que no peguen en bajón y sigan progresando, sigan estudiando y sigan trabajando, siempre es bueno. Sí. Yo creo que si uno, por ejemplo, si, lo bueno que tienen las comunidades, por lo menos la del Blender, es que si uno se traba con algo, o sea, no sabe cómo avanzar, uno puede preguntar siempre, y son muy generosos en ese sentido, la gente, supongo que del software libre, así en general, porque siempre te dicen cómo hacer las cosas cuando uno no lo sabe. O sea que sí, o sea, si uno se traba hay que preguntar, por ejemplo del RIG, por ejemplo, no sé si les pareció muy difícil, la realidad es que no, lo que mostré no es complejo, una vez que uno lo sabe y sabe, es este botón, ah, era solo ese botón, ah, mira, sí, no era tan difícil. Entonces sí, cuando uno se traba a preguntar, y bueno, y mostrar los trabajos que uno haga, eso. Muy bien, muy bien. Pues nada, chicos, muchas gracias por asistir. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, y nos vemos muy pronto. Dale, dale. Un saludo. Hablamos. Chau, chau. Hasta luego.